por coronavirus. Le decíamos al inicio de esta primera emisión y ofrecemos una disculpa por la falta de audio, un problema técnico de esta situación, Carlos César, que tiene que ver con el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que ayer avaló que sí haya elecciones extraordinarias en 6 municipios del estado de Chiapas. Consecuentemente respondió el Congreso del Estado que sí va a acatar la resolución del tribunal. Bueno, falta ver si los consejos municipales en estos 6 municipios no impugnan, ¿no?, esta, digamos, resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que pudiera acercar. Así es, Adolfo, buenos días a todos, un placer saludarlos. Saludos a quienes nos ven a través de TV3, Cable Next, en su Chiapa y Canal 20, Cable Ilusión en Teopisca. Usted, gracias, buenos días por estar con nosotros esta mañana de martes. La Comisión Permanente de las 67, ¿verdad? 67 legislatura pasada, pues no tenía la facultad constitucional para designar consejos municipales de 3 años. Decía el tribunal, sí, ¿no?, pueden y eran necesarios. Sí, pero no por tres años. Hasta por 90 días, dice la Constitución. Vino la impugnación, entre ellos el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que hizo impugnación. Escuchaba ayer ocho procesos de impugnación que derivaron en 37 expedientes. Así es. Entonces, le dice el Tribunal Estatal Electoral de Chiapas al Congreso local que sí tiene que convocar a elecciones extraordinarias en estos 6 municipios porque se violó la Constitución desde un principio, se los decía. Y también me preguntaba, y lo pregunto en la columna de hoy, ¿y qué va a pasar con Altamirano y Panteló? No, y aquí además ganaron las elecciones los presidentes municipales. Que el presidente municipal emanado del PRD de Panteló tenga algunos presuntos problemas, líos con la justicia, esa ya es otra instancia la que tiene que terminar. Pero eso de utilizar las armas, encapucharse, incendiar las presidencias municipales, incendiar la casa y secuestrar al expresidente municipal, en este caso Altamirano, y para quedarte con la presidencia municipal también es un delito. Qué curioso, ¿no? Sí. Qué curioso. Pero bueno, así se manejan las cosas en Chiapas y la autoridad encargada de lo que es la política interna de Chiapas como que brilla por su ausencia. Vamos a otra información, el panorama epidemiológico de COVID-19 al iniciar la semana número 41 en nivel de riesgo bajo, señala que la entidad reportó 8 casos nuevos en 6 municipios en las últimas horas, comunica la Secretaría de Salud del Estado. Con relación al indicador de mortalidad, la dependencia estatal da a conocer que este lunes se cumplen 23 días, o sea ayer, 23 días sin confirmarse fallecimiento por esta enfermedad. Darán a conocer los resultados de hoy martes más tarde. Los casos positivos detectados recientemente se presentaron en los municipios siguientes: Comitán 3 y La Libertad, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, un contagio cada municipio. Se trata de personas de 10 años de edad en adelante, 5 hombres y 3 mujeres, de las cuales solo una persona presenta factores de riesgo al cursar con asma. La Secretaría de Salud exhorta a la población a seguirse cuidando y continuar con las medidas de protección como lavado frecuente de manos, uso de cubreboca y sana distancia, sobre todo cuando se avecinan las fiestas decembrinas. Y bueno, ahora sí nos vamos de lleno con esta información que hace referencia a que 6 municipios del estado de Chiapas van a tener elecciones extraordinarias. Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la sesión pública no presencial de este lunes 22 de noviembre, aprobaron por unanimidad de votos que se lleven a cabo elecciones extraordinarias en 6 municipios de la entidad, decisión que tomaron después de revisar los medios de impugnación que se presentaron en relación a lo avalado por la Comisión Permanente de la pasada legislatura con la instalación de igual número de consejos municipales. Es importante señalar que los anteriores diputados y legisladoras integrados en la Comisión Permanente aprobaron que a partir del 1 de octubre y por los próximos 3 años entraran en funciones 6 consejos municipales bajo el argumento de que no había condiciones políticas y sociales para llevar a cabo dichos actos democráticos. Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada presidenta, detalló que se modificaron los decretos del 433 al 438,
por lo que el Congreso actual tendría que convocar a comicios extraordinarios para Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. No obstante, se detalló que los consejos municipales actuales estarán en funciones hasta que se definan los nuevos ayuntamientos y queden formalmente establecidos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, el Congreso del Estado de Chiapas reaccionó de manera rápida a este tema. Dicen que van a acatar la sentencia del tribunal local. Le comparto la siguiente información, y es que el Congreso del Estado atenderá las determinaciones del Tribunal Electoral que se establecen en el tema de los consejos municipales de Emiliano Zapata, El Parral, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza. Esto lo sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Yamil Melgar Bravo. Lo anterior, enfatizó, se realizará acatando la resolución y cumpliendo en tiempo y forma con los plazos que se hayan fijado de acuerdo al marco jurídico que nos rige. Cabe destacar que la Comisión Permanente a Juicio del Tribunal no es la instancia competente para determinar que no hay condiciones para realizar una elección. Sin embargo, sí es competente para nombrar los consejos municipales, por lo que determinó que el Congreso local tiene que convocar a nuevas elecciones. Y en tema similar, a mano alzada y sin urnas, serán las elecciones en el municipio indígena de Occhuc. Después de que los grupos en conflicto en el municipio de Occhuc acordaron un pacto de civilidad para que las elecciones se lleven a cabo sin ningún acto de violencia, se estableció que los comicios bajo el sistema normativo interno se realizará con base en lo establecido en las reglas de 2019. Es decir, este proceso será sin partidos políticos, a mano alzada, sin urnas de por medio, incluso con revocación de mandato. Se tiene previsto que la persona sea elegida como presidente o alcaldesa estará en el cargo en un periodo de 3 años, respetándose la figura del ayuntamiento. Es importante señalar que fue en el 2019 cuando el organismo público local electoral informó que las elecciones en dicho municipio se realizarían a través del sistema normativo interno, es decir, por medio de usos y costumbres, debido a que así lo decidió el 60% de las comunidades que fueron consultadas de forma previa, por lo que se tiene previsto que la renovación de las autoridades se realice el 3 de diciembre. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Si usted es devotos de la Virgen de Guadalupe, esta información le interesa, hablando de la suspensión de las peregrinaciones y de lo que sí y lo que no se va a poder hacer a partir del 1 de diciembre. Autoridades estatales, municipales y eclesiásticas pidieron a la población evitar la realización de peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe durante el docenario de sus festejos. En conferencia de prensa encabezada por la secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Carla Burguete Torrestiana, y el párroco de la Iglesia de Guadalupe, Juan Carlos Mendoza Vázquez, se dio a conocer el plan para el docenario guadalupano. Entre los pormenores que se dieron a conocer, se destacó que el protocolo se comenzó a trabajar desde hace un par de meses para poder celebrar el día 12 de diciembre, pero generando condiciones de protección y seguridad para las personas que acudan al emblemático sitio de Tuxtla Gutiérrez. Además, se dio a conocer que la iglesia se mantendrá abierta durante los días comprendidos entre el 1 y el 10 de diciembre en horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, con eucaristías a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Los días 11 y 12 de diciembre se mantendrá el acceso con aforo controlado, con la misa de coronación que se realizará el día 11 a las 10:30 de la noche a puerta cerrada, con transmisión por redes sociales y Canal 10. Para el día 12 se realizará la misa de mañanitas a puerta cerrada a las 6 a.m., con transmisión de redes sociales y Canal 10. La parroquia se abrirá al público en general a las 7:30 de la mañana y se cerrará a las 9 de la noche, con horarios de misas de acceso controlado a las 8:30, 12, 1:30 y 6:30 p.m. Para mayores datos e información, se puede llamar al 961-61-306-76 o 961-306-77, extensión 109. En horario de oficina comprendido entre las 9 de la mañana y 7 de la noche. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y mire, los accidentes en el estado de Chiapas, cuando ocurren en zonas urbanas, suelen ser fatales. De acuerdo a los resultados de la presentación de la georreferenciación de los accidentes de tránsito en las zonas urbanas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
El estado ocupa el segundo lugar como una de las entidades que más casos de accidentes fatales registra, con el 1.8%. El informe que presidió el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella Castel, en el periodo de estudio que comprende la relación porcentual del 2016 al 2020, a nivel nacional se presentó una disminución que catalogó como significativa, pues se pasó de 4.558 a 3.826 accidentes fatales y de 97.618 a 71.935 personas que resultaron heridas en accidentes de tráfico. Detallando que en la entidad del total de accidentes el 83.1% fue considerado con solo daños materiales, con heridos pero no fatales fue el 15.1%, mientras que fatales fueron el 1.8%. Con respecto a la tasa de víctimas muertas en accidentes de tránsito en zonas urbanas, Chiapas tiene una tasa de 5 por cada 100.000 habitantes, por lo que aclara que la mayoría de los accidentes fatales ocurren en las carreteras, figurando la ciudad de Tapachula como la alcaldía con más presencia de accidentes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Y mire, ya están abiertas las puertas del volcán Tacaná para recibir a los senderistas o alpinistas. Si usted quiere ir, vaya bien abrigado porque las temperaturas pueden bajar hasta menos 4 grados. Después de que Chiapas se ha mantenido en semáforo verde desde que empezó el 2021 y que se ha reportado riesgo menor por la pandemia, las puertas del volcán Tacaná abrieron de nueva cuenta para recibir a los alpinistas, senderistas o visitantes en general que quieran hacer el ascenso hasta la cima del cráter, aunque deben respetar los protocolos sanitarios, dijo Francisco Javier Jiménez González, director de esta reserva que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En entrevista, refirió que se permitirá que las personas se quiten el cubrebocas en el momento de subir la montaña, toda vez que se requiere de una respiración más profunda. No obstante, en las comunidades, en los sitios donde pernocten, en la cima del cráter, se sugiere que vuelvan a utilizarlo para prevenir contagios. Una de las recomendaciones que se hace a los turistas es que si quieren hacer el ascenso, tienen que llevar todos los insumos adecuados, debido a que en la altura más alta se pueden topar con temperaturas de hasta menos 4 grados centígrados. Inclusive hay heladas en estas fechas que se pueden prolongar hasta el mes de febrero. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Ya no es noticia, pero se lo damos a conocer para que tome sus precauciones. O sea, ya no es noticia que cada ratito tomen las vías de comunicación, porque siempre lo hacen y las autoridades no hacen nada. Un grupo de personas de la organización UNTA instalan bloqueo carretero en el crucero San Pablo, salida a Comitán en San Cristóbal de las Casas, por lo que se pide extremar precauciones y evitar la vía. Está cerrada la vía de comunicación. Le informo para que tomen sus precauciones. No es noticia porque cada ratito toman las vías de comunicación y las autoridades, repito, no hacen nada para solucionar estos problemas y cualquier hijo de vecino toma las vías de comunicación. Vamos a otro tema. El Día de la Armada es la consolidación de la independencia. Los soldados tomaron el fuerte de San Juan de Ulúa y ondearon la bandera del Imperio Mexicano, mientras en el horizonte un barco hispano partía con rumbo a Cuba, consolidándose así la independencia mexicana. Hace 196 años se creó la Armada gracias al capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreiro y a los hombres que dieron su vida por la patria. De acuerdo a la historiadora de Secretaría de Marina, la teniente de fragata María Eugenia Rodríguez Ávila, en 1825 salió el último barco español que se encontraba postrado en el considerado castillo más seguro de la época, la fortaleza de Ulúa, que contaba con muros que rondaban los 30 metros de espesor, donde las huestes españolas resistieron durante 4 años los embates en contra del despacho de guerra y de marina del nuevo Imperio Mexicano. Por tierra, pero sobre todo por mar, el capitán es considerado uno de los mejores estrategas, pues vislumbró que la mejor operación era realizar bloqueos en las comunicaciones y suministros, interceptando navegaciones en el trayecto de Veracruz a Campeche, estado del que era originario. Esto causó la negociación con autoridades mexicanas, capitulando el 13 de noviembre a través de un oficio en el que incluyeron 14 peticiones. A don Pedro Sainz de Baranda, que le tocó consumar y asegurar la soberanía nacional por tal suceso, es considerado como el primer marino naval mexicano. Si bien falleció en Campeche, sus restos fueron reinhumados en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1987,
con los correspondientes honores navales. Carlos Salinas de Gortari incluyó el Día de la Armada en México el 23 de noviembre por decreto constitucional publicado el 21 de noviembre de 1991. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, vamos con la siguiente información. Llegó buscando empleo y hoy es un reclutador. Carmen Gabriel llegó buscando empleo en la tercera edición de la Feria del Empleo Tuxtla Gutiérrez. Hoy, con el ánimo renovado, es parte del grupo de reclutadores que acudió a la cuarta edición para promover vacantes a nuevos aspirantes. El evento es de vinculación entre aspirantes y ofertantes. Sin embargo, cuenta con resultados favorables, como el caso del joven ingeniero en sistemas, que debió esperar al menos unos 6 meses para poder reincorporarse a la vida productiva. La pandemia por coronavirus lo dejó fuera del empleo anterior que tenía, pero no perdió las esperanzas y acudió al evento luego de enterarse por las redes sociales. Carmen Gabriel comenta que acudió al evento realizado en la Calzada de las Personas Ilustres y con incertidumbre entregó su currículum vitae a mediados del mes de junio. 2 semanas después fue invitado a integrarse a un nuevo empleo. Ingresó a una empresa reclutadora de empleados en la cual tiene la oportunidad de aplicarse en el área técnica. Pasó por un periodo de prueba de 15 días y actualmente cuenta con un contrato estable que le permite tener recursos para poder sostenerse y aportar a los gastos de su casa. Al respecto, Gilberto García Cáceres, director de Fomento Económico de la Secretaría de Economía, comentó que en la edición anterior de la feria se tuvo un registro de 1.200 personas con un alcance de contrataciones de entre 200 y 250. Dijo que si bien es un tema subjetivo, se ha observado que pocos tuxtlecos logran escalar en puestos al interior de las empresas, ya que algunas de ellas piden que el colaborador se integre desde los más bajos niveles para conocer la filosofía de la empresa. Expuso que en empresas transnacionales buscan colaboradores que empiecen desde abajo y que escalen gradualmente, por lo que algunos de ellos pasan por periodos de entre 7 y 10 años para tener puestos de decisión, lo que propicia una importante movilidad laboral al interior cuando se tienen las condiciones y las características, algo que cuesta a los tuxtlecos porque la cultura es la de trabajar en el gobierno, en donde la meritocracia resta prioridad a las habilidades y competencias laborales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a la siguiente nota, tiene que ver con la donación de juguetes. La Fundación Todo por una Sonrisa comenzó con la campaña de recaudación de juguetes, dulces, ropa, zapatos, colchas, suéteres, chamarras o alimentos básicos, los cuales serán donados a niños de comunidades vulnerables. A cambio de la donación, quienes participen en la dinámica podrán obtener una piñata como agradecimiento por parte de la Fundación, y la cual fue elaborada de manera artesanal por integrantes del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, que participan en la misma Fundación. El presidente de la misma, Isaac Uscanga, dio a conocer que la actividad es realizada a partir de ahora para tener el tiempo suficiente para la recaudación de las donaciones que se realizarán, además de que comentó que quienes deseen donar y acudir a los sitios en donde se realizarán los eventos pueden hacerlo con toda confianza para conocer de cerca la situación y con ello quizás se motiven y se animen a realizar una nueva donación o a sumarse a otras actividades a favor de la sociedad. Además comentó que este año espera superar las donaciones recibidas el año pasado, las cuales considero como muy buenas, puesto que la cantidad de donadores a los que denomina padrinos se ha ido incrementando cada año. A pesar de que la Fundación tiene 10 años de actividades, hay quienes han permanecido donando a lo largo de todo el tiempo. El año pasado se entregaron donaciones a 8,736 niños de las colonias San Pedro Progresivo, La Victoria, Las Granjas, Los Limones, Terán, CSI, 6 de Junio, Cueva del Jaguar, Lomas del Oriente, Los Pájaros, Altos del Sur, 31 de Mayo, Bosques del Sur, Otilio Montaño, Las Brisas, Satélite, Capulines, Casitas, Alianza Popular, Arroyo Blanco, Jardines del Pedregal, en las secciones 1, 2, 3 y 4. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Dicen las autoridades que lleva Chiapas 23 días sin defunciones por coronavirus. Le platico la siguiente información. Luego de informar que se han cumplido 23 días sin defunciones por coronavirus en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que en otros países ya se registra la cuarta ola de la pandemia y en algunos estados de México se tiene un aumento en los contagios, por lo que insistió en el llamado a las chiapanecas y chiapanecos a vacunarse y reforzar las medidas preventivas, especialmente en esta temporada que están próximas las celebraciones decembrinas. En el marco de la mesa de seguridad, el mandatario informó que la entidad cuenta
con suficientes vacunas para el coronavirus, por lo que pidió a la población acudir a los centros de vacunación, a los módulos establecidos en los espacios donde se realizan los pagos a adultos mayores, o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios para aplicarse este biológico, ya que se ha convertido en un factor fundamental que protege la salud y que puede salvar la vida. Martes 23 de noviembre del 2021, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Acumula Chiapas 23 días sin decesos por COVID-19, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yamil Melgar, dice que acatará el legislativo el resolutivo del Tribunal Estatal Electoral. Llama al secretario de Salud a cuidarse del COVID-19 y de la influenza. Bloquean 4 horas ayer. Piden retorno a colonias en San Cristóbal y hoy también hay bloqueos. El Pleno del Congreso deberá determinar controversia tras el fallo del Tribunal Estatal Electoral. Definitivo, se suspenden peregrinaciones en Tuxtla Gutiérrez por la Guadalupana. En la contraportada, fallece motociclista junto al Parque Chiapasionate. Una recomendación del sector salud. Contra el COVID-19, la unión hace la fuerza. Este fin de año todos nos protegemos. Usa cubreboca, utiliza gel antibacterial, mantén sana distancia. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez, mi compañero Elio Enrique Estobar, mi compañero Hugo Ochoa Ramírez, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, martes 23 de noviembre del 2021. Ya están listos los partidos de ida, fechas y horarios. Mañana van a jugar los Pumas recibiendo al América a las 7 de la noche y el Monterrey hace lo propio con el Atlas a las 9 de la noche. El jueves, el Puebla a las 7 recibe a León y a las 9 el Santos recibe a los Tigres. A ver cómo le va al líder, Carlos. A ver cómo le va al líder, porque han crecido los Pumas. Sí, sí, sí. Y luego de haber dejado fuera el Toluca y en su cancha, en la cancha del Toluca, pues quién sabe, ¿no? Andan motivados. Andan motivados. Vamos a más de la sección deportiva. La Universidad del Sureste FC consiguió su segunda conquista de la temporada 21-22 de la Liga TDP y lo hizo a costa del Centro de Formación Chiapas Fútbol, escuadra la que venció en su cancha el Estadio Flor del Suspo por 1-0 en duelo válido por la jornada 9. Fue en el segundo tiempo cuando UDS se mostró más incisivo al ataque y cerca estuvo de sorprender al portero local en un cabezazo de Yair Méndez que Gabriel Morales despejó providencialmente a tiro de esquina. La siguiente ocasión de peligro de los comitecos terminó con el balón al fondo de las redes en una acción en la que Moisés Villatoro controló una pelota en el centro del área, aguantó la presión de dos zagueros y sacó potente tiro por debajo para batir la meta del Chifut y decretar el 1-0 al minuto 62. Los de casa intentaron evitar la derrota más a base de ímpetu y pelotazos al área que con jugadas elaboradas ante un oponente que se encerró en propio medio campo y sobrellevó el juego hasta el silbatazo final, si bien Osvaldo Mora estuvo cerca de empatar en un remate de cabeza que pegó en el travesaño. Fue un gran esfuerzo, la verdad, peleamos a muerte, al equipo le dijimos y lo comentamos desde el vestuario que tenemos que ganarlo para sumar más puntos y estar más arriba en la tabla, estar pegado a los primeros, y pues eso es lo que pasó y le echamos muchas ganas, más que nada. Con la victoria, UDS FC llegó a 12 unidades, acortando distancias en el grupo 2 respecto a Chifut, que se quedó en 14 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con gol de último minuto, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez rescató un empate 1-1 in extremis ante el superlíder Dragones en duelo de la jornada 9 de la Liga TDP, efectuado en la cancha del Polideportivo Ignacio Mejía en el vecino estado de Oaxaca. Dragones anotó hasta el minuto 88 en una acción a velocidad en contragolpe, aprovechando que Lechuza desperdició un tiro de esquina a favor y atento estuvo a retomar la pelota Ian Vargas, quien anotó el 1-0. Pero los chiapanecos reaccionaron de inmediato y cuando todavía se festejaba la anotación en las tribunas, Carlos Ley mandó un pelotazo al área, mismo que en primera instancia peinó Mauricio Vázquez, para la llegada de Samuel Espinosa, quien sobre la salida del portero tocó el balón al fondo para el 1-1 al minuto 89. Con el envión anímico de los goles anotados en los instantes finales, ambas escuadras disputaron el punto extra en juego en tanda de penales, en donde Lechuza se llevó el triunfo por 6-5. De esta manera, la escuadra universitaria que dirige Julio Aguilar sumó su cuarto empate de la temporada y reafirmó su lugar en la zona de liguilla del grupo 2 con 15 puntos.
Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En una final cargada de dramatismo, Dream Team venció 18-13 a Queens para así alzarse campeonas de la décima temporada femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera, con sede en el Parque Recreativo Caña Hueca. Dream Team abrió fuerte el duelo final con Tocho Elisette Corso en pase a la esquina de Carla Tacías para poner la pizarra 6-0. Su rival anotó con María Fernanda Huerta a pase de Carolina López y más la conversión de Dania García le dieron la vuelta con el 7-6. Queens amplió la ventaja en acción de la mariscal de campo López en un pase lateral a Carly Barra, quien entró a la zona de anotación para ampliar la diferencia a 13-6. Pero Dream Team fue implacable a la ofensiva y descontó con tocho de Marta Sánchez para el 13-12 y con un minuto en el cronómetro consiguió la anotación del título nuevamente en una atrapada de Lisette Corso para el 18-13 definitivo. Al término del encuentro, la directiva de la Liga Municipal hizo entrega de los premios a las campeonas Dream Team y a las subcampeonas Queens, además de reconocer a las jugadoras más valiosas de la décima temporada, que fueron Paula Zabaleta por sacks, María Fernanda Cundapí por tackles, Nikita Saldívar por intercepciones y anotaciones, además de Carla Tacías por pases de anotación. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Adrenalina al por mayor se vivió este fin de semana dentro de la segunda etapa del Serial Estatal Ligres 2021, en donde la especialidad fue la velocidad en las pruebas de sprint. Por ello es que el circuito Tuxtlán, con su poco más de 3 kilómetros, recibió este domingo 21 de noviembre a los mejores ciclistas de todo el estado. Al igual que semanas atrás, la asistencia rondó entre los 70 y 80 competidores, quienes ahora fueron en su mayoría de la capital chiapaneca. Sin embargo, no faltaron atletas de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Ocoso Cuautla de Espinosa. Las pruebas dieron inicio desde las 6:30 de la mañana y por la forma en que se dio la competencia, en cada pelotón se vio una gran lucha por cruzar la meta en los primeros sitios. En los resultados finales, la categoría Elite fue ganada por Iván Líbano Pérez del equipo comiteco Team Herrera. Concluyó como el mejor de la prueba en el tiempo estipulado. En la rama femenil, Wendy Cruz González de Ligre se adjudicó la primera posición. Dentro de la juvenil B, José Manuel Morales Alfaro, también de Ligres, fue el más rápido, mientras que César Muñiz Castillo del equipo Mapaches Pro ganó en la juvenil C. Moisés Ramírez subió a lo más alto del podio en la división máster y, finalmente, César Martínez González, también del Team Herrera, consiguió la primera posición en la categoría MTB. El próximo 5 de diciembre será la última etapa del serial, en la cual se buscará al mejor escalador. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La dupla de los técnicos compuesta por Brazo de Oro Junior y Niño Hamburguesa consiguieron el triunfo sobre los rudos Supernova y Tejano Junior, esto dentro de la contienda estelar en la función denominada Noche Revolucionaria, que congregó a un buen número de aficionados en el Centro Deportivo Roma. Si bien los gladiadores con experiencia a nivel internacional fueron los más esperados por los espectadores tuxtecos, la lucha en sí no terminó por explotar. La primera caída culminó antes de los 5 minutos y con espaldas planas sumamente sencillas tanto a Niño Hamburguesa como a Brazo de Oro Junior. La reacción de la dupla técnica llegó casi 10 minutos después de iniciado el segundo round y fue de una manera lenta. En esta contienda no se presentaron los lances espectaculares, pese a que estaban personajes con cualidades físicas y atléticas para hacerlas. Los cuatro luchadores se fueron más al juego de cuerdas, patadas voladoras, planchas y en el caso de Niño Hamburguesa, realizó la famosa rodada sobre una de las esquinas, movimiento con el cual rindió a sus adversarios. Para la tercera y última caída, los esteralistas bajaron un poco el ritmo de la competencia. Incluso la rendición hacia los rudos fue rápida. Tirados en el centro del cuadrilátero, Tejano Junior y Supernova fueron sometidos por el tonelaje total del Niño Hamburguesa. Al final, en un duelo de dimes y diretes, Tejano Junior y Hamburguesa se retaron para contender por las cabelleras, pactando para mediados de diciembre que los dos personajes estén otra vez en el Centro Deportivo Roma. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con potentes brazadas y patadas, los representantes de Acuática Master Center consiguieron clasificar al Nacional de Natación Curso Corto, mismo que tendrá como sede el Polideportivo de Zapopan, Jalisco, el próximo mes de diciembre. Los boletos obtenidos se dieron dentro del selectivo estatal que se realizó este fin de semana en la capital chiapaneca. En total, fueron 37 pruebas los que sortearon los nadadores y algunas de ellas, las marcas obtenidas fueron de primer nivel. Este fue el caso de nadadores como Héctor Rath Solís, Camila Rodríguez Suriano,
Daniel Espinosa Ortega y Gabriel Estrella Hernández, que concluyeron con marcas de primera fuerza. Otros nadadores que clasificaron en sus categorías son Rafael Hernández Gómez, Fernando Suárez León, Romeo Mesa Laguna y Santiago Tato Sánchez. Tras la participación en el campeonato que se realizó en las instalaciones del Club Deportivo El Delfín de Chiapas y que cuenta con el aval de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas, los seleccionados de Acuática Master Center continuarán con su preparación rumbo al Nacional de Curso Corto en Jalisco, en donde buscarán repetir el podio, pero ahora compitiendo ante representantes de otros estados. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color blanco. La parte en azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en la región del norte, Mezcalapa, de los Bosques, Maya, Turijás, El Talchol, Sierra Mariscal y la zona del Soconusco, mientras que la parte en blanco indica una serie de surada y se va a registrar en la selva La Candona, Alto Foxil Celtal, Meseta Comiteca, Tojolabal de los Llanos, Metropolitana, Valle Soque, Frailesca e Istmo Costa. El sistema frontal número 10 se extenderá con características de estacionario sobre la porción central del Golfo de México, mientras que una vaguada inducida sobre el sur de la cuenca mantendrá el ingreso de aire frío, que en combinación con la humedad remanente favorecerán condiciones de cielo parcialmente nublado con lluvias vespertinas de ligeras a localmente moderadas en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Asimismo, el ambiente será templado a cálido durante el día, tornándose frío a muy frío por la noche, especialmente en zonas de montaña. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones del estado de Chiapas. Con esto nos despedimos. Gracias, buenos días, hasta mañana.